papaíto de metal no es humano. Es medio perro y medio diablo, creado por Andrew Ryan para convertir a nuestras niñas en no muertas. Poderes de manipulación de la tal Lan dan un poco de miedo. Su gente utiliza niñas de la superficie para recolectar a Adam de los seguidores de Lan. Es algo de la sangre y al final se entregan. Como si la muerte fuera un honor. Casi siento pena por ellos. Si no fuera porque tienen a mi hija, pienso dar con Lan y recuperar a Cindy de un modo u otro.
Olvídalo todo. Dale caña a tu perforadora y atraviesa ese montón de chatarra que bloquea el paso. Estaba en el último piso. Sube y convéncela de que te entregue la llave de anulación.
Sé que está mal sentirse bien en este momento, pero no se me va esta sonrisa de la cara. La doctora Lam vino a decirme que Ryan va a encerrarla definitivamente. Sus seguidores quedarán destrozados, y yo debería sentirme igual. Pero Sofía recordaba que yo era estéril, y me pidió que me hiciera cargo de su hija mientras estaba fuera. La pequeña Eleanor Lam. Es una niña guapísima y lista. Ahora tengo una hija, y todo se va a solucionar.
el secuestrador de niñas se dirige al Hotel Familia. Viene a por mí para llegar a Eleanor. El papaíto de latón no siente culpa ni dolor. Pero somos la familia y podemos enseñarle. No debería brindarme placer, monstruo. Pero no soy tan recta como la doctora. Yo disfruto con lo que puedo.
pájaros de tu ralea. Convierten desconocidos. Pero gracias a la doctora Lambda, ahora somos una familia. Un pueblo. Una causa. Podrás destruir este viejo cuerpo, pero no podrás acabar con la familia. Y cuando te llegue la hora, papaíto de la torta, morirás solo.